gol. ¡Chao! ¡Gol! ¡Valera, gol, carajo! ¡Era tu gol! ¡Ay, Valera, mete el gol, hermano! ¡Eh! ¡Oye! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Anamundo Ortodoncia. En Girón Adolfo Martínez 938 San Juan de Miraflores. Consultas al 987-545-279. Anamundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de salubridad. Mundo Ortodoncia. Muy buenas tardes con todos ustedes. Va a empezar el partido. La video reacción Luis Camino Oficial. Suscriban, compártanse. Perú, Venezuela, ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ponerle todos en la mano del señor y ya ganamos y vamos a tener un buen partido. ¿Quién no está? Está todo el equipo igual, ¿no? Ya no está, el que no está es... ¡Está Corso! Sí, pero ¿quién no está? ¡Carajo, Tapia! ¡Trasladamos! ¡No traslademos! ¿Araujo está o no? No. No, Araujo está, Araujo está. Araujo está. El único cambio es Araujo al final, o sea, que Areca le importa un carajo eso de probar, ¿no? Y todo el mundo haciéndole el chévere de que si no es ahora, ¿cuándo? Esto por ahí estaba con esa característica que a veces marca las fechas decisivas. ¿Qué pasa? ¡Carajo! ¿Estamos finos? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué pasa, muchachos? Bueno. ¿Qué asegurara? Otra vez Trauco. ¡Bien! ¡Bien, Chato! ¡Ya! ¡Ay! Puta, Chato Cuevas, hijo de puta, cuando quiere, carajo. Este para Cristian Cueva. ¿Y Chato, hacemos algo? Aparece Cristian Cueva. ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Golazo! ¡Vale, vale, vale! Creo que puede ser mejor forma que nunca. Salido... Porque ya no chupa, no puede tener alcohol, no puede chupar. ¿Quién sabe? ¿Cuevo o Peña? ¡Bien, Chato! Buen trabajo de Cristian Cueva, Gianluca Lapadula. ¡Está solo! ¡Gianluca Lapadula! ¡Vamos, Gianluca! ¡Tranquilo, Gianluca, tranquilo! ¡Ey, por qué arriesgan ahí con Tapia, hermano! ¡Puta! No dice el nombre de Araujo nunca, ¿no? No, se terminó el nombre de Araujo. ¡Ey, di el nombre de Araujo! ¡Vamos, Perú, André Carrillo! ¡Ya! ¡Ay, gol, madre, gol! ¡Chao! ¡Ay, gato! ¡Aparece para el disparo! ¡Qué te patearon un buen tío! ¡No fue! ¡No fue Cueva! ¡Qué bien Carrillo! ¡Bien Corsito, ah! ¡Mira Corsito! ¡Ahí la perdió! Se pasa el otro podía patear mejor, ¿no? Estaba solo, claro, el otro podía patear mejor, tremendo alto. Y pensábamos que era entregado y que trata frecuentemente de prender el ataque Savarino. ¡Uy! ¡Entregado la puta madre! ¡Apareció Jefferson Savarino! ¡Perú perdió! ¿Qué pasa? A ver si lo ve Araujo, ese es Araujo, lo tengo. Mago y conversa con el árbitro, cambiar de posiciones, ¿no? Se desempeña de la vida. Yo me peleo contigo, no sé, dice el otro. El pendejo. Sí, se confunde. Trata de salir victorioso. Uy. Córdoba, cuidado con Córdoba. Uy. Sin embargo, Corso trata de frenar. Uy. Córdoba. Uy, señor. ¡Oye, venga! Savarino, Savarino, va a sacar el disparo. ¡Mira la estupidez! ¡Mira la estupidez! Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando, que nos metan un gol. Por la tontería de... Que nos metan un gol, eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Era gol. Era gol, pero era gol. Ay, su madre, ¿eh? Esa es la huevada, carajo. Estamos con la de su sobrar. Ya, Peñita. Se promueve el corso por el sector derecho. Atención a Yotun, pone fuerza a Yotun. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Arco! ¡Carajo! ¿Qué hace la Padula? ¿Qué hizo la Padula? ¿Se subió encima? Sí, porque le iba a patear. Les encanta el fútbol. Les encanta el fútbol. Eso les encanta el fútbol. Tú pasas, mira. Está viendo sus... ¡Eh! ¡Deja el celular! Está viendo sus inversiones. ¿Qué cosa? La transmisión de América. Bueno, el público es el que está siguiendo a América. Bien, Corso. Puta, pero creo que sí le dieron a Corso ahora. ¿Y eso? ¿Y el VAR? ¿Manazo a la cara? ¿No es roja? No, y con el pie también. Con el pie también le dio, ¿no? ¡Vamos, carajo! El que lo marca va Mago también para marcar a la Padula. Quiere zafarse la Padula. ¡Uy, si te la dio la Padula! ¿Qué pasó? Se quedó, no pensó que le iba a dar ese pase. ¡Ey, profe, pero cobra, pues! ¡Carajo, pero! ¡Ya, pues! ¡Pásame la jugada actual! ¡Ay, Julita! ¡Oscar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ni cagando, puta madre! ¡Callens! ¡Carajo, Jean Paul! ¡Habla de Callens! Hay un hombre caído. Puta, es lo único que dice. Para eso le pagan tanto para ir a Brasil, para que diga hay un hombre caído. Es el juego que quiere Venezuela.
Arriba Cristian Cueva. Ay, señor, no empecemos con dudas. Vamos, muchachos, vamos. Vamos a jugar un poco. Medio tiempo por la hueva, un medio tiempo adivina un gol con juego que nos hace y estamos corriendo contra la corriente. Vamos, vamos a asegurarte una vez. ¿Qué poner la intensidad ahorita? El 0-0, señor. Fue el Mudo Rodríguez, dije, ay, ahora quién va a reemplazar ese. Espera Carrillo, vuelve a su posición, André Carrillo. ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, qué pendejo! ¡Lo ha pisado! ¡Ponle a María! ¡No jodas! ¡Oye! ¡Gustov! ¡Patricio! ¡Vamos, Araujo! ¡Vamos, Araujo! ¡Vamos, Araujo! ¡Araujo! ¡Araujo! ¡Ay, te lo dije, Araujo! Bueno, se perdió en realidad. El 16 de Venezuela, Roberto Rosales, Junior Moreno, va elaborando Venezuela, se torna peligrosa, atención a Rosales que intenta la llegada. No, es que están esperando eso, lamentablemente estábamos esperando eso. Gol de Brasil. Gana 1-0 Brasil-Ecuador. Ahora, pero se va a salir. Clasificado Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. No, en ese orden. No, ahí está clasificando con Venezuela si queda 0-0. Porque hace 1-0 va ganando Brasil. Por eso, queda con 2 Ecuador. A la marca Corso, lo empujaban ahí a Corso, hubo falta. Son Corto. El tercero del grupo A es Chile. Con su inocencia, pero él está aquí. En este momento, tercero es Chile. Puta, pero. En este momento. Para buscar a Yoshimar Yotun, aparece Trauco, la Padula. ¡Ya! ¡Gol! ¡Ay, puta madre, gol! ¡Ay, pensé que era gol, carajo! ¡Pensé que era gol! Transporta Venezuela. Balón para Edson Castillo. El dominio de Edson Castillo. Esperaba Rosales. ¡Ey, ya pues! ¡Puta madre, concha tu madre! Yoshimar Yotun intentando el control. ¡Paz! ¡Partido de mierda! ¡El primer tiempo, señor! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Tiro libre, tiro libre! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¿Qué pasa? ¡Carrillo, André Carrillo! ¡Carrillo! ¡Se la dejó, pero servía para patear! ¡Espera la Padula! ¡Ay! ¿A dónde se la metes? Yo pensé que le estaba dando a la Padula. Le dio mal a la Padula, le dio mal. Estuvo Perú. Acabó el primer tiempo, no ha sido uno de los mejores primer tiempos de Perú, no es una novedad. Un partido lento, soso, parsimonioso. Asumo porque Brasil está ganando Ecuador y con este resultado los dos equipos pasan. Pero no ha habido muchas emociones, ha habido desconcentraciones, un poquito de sobradez. ¿Cómo nos crees que nos irá el segundo tiempo, papá? Bueno, ojalá que en el segundo tiempo podamos nosotros poner la pelota en el piso, comenzar a tocar y saber lo que somos, porque si no, no podemos estar jugando así como gitanos, ¿no? Ganar un día y perder el otro, perder 45 minutos primero, eso no está bien. Ya debemos ser regulares, ya debemos comenzar a ser regulares y hacernos respetar aquí en Sudamérica, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, señores, vean la video reacción, Vivi Camino Oficial, ya pasamos los 8.000 suscriptores, agradecerle a todos ustedes. A los 10.000 se viene una sorpresa. A los 10.000 se viene una sorpresa con todo Sudamérica. Se vienen cositas. Señores, nos vamos para el segundo tiempo. Compartan la transmisión, en este caso el video. Dejen su like, dejen su comentario. Y la persona, ya saben, pueden seguirme en Luigi Caminop en Instagram. Si desean salir en programas, conversar conmigo, hablar un poquito de fútbol, ahí los atiendo. Señores, nos vamos para el segundo tiempo. ¡Chau! Cuidado la carga. Gol. Un efecto, yo lo saqueaba al toque. Atacando Perú, André Carrillo, Cristian Cueva, la Padula, bien Rosales, ataca con todo la bicolor, se defiende también Venezuela, ahí está la posibilidad. ¡Gol! ¡Gol, carajo! Tiempo ya. Hasta lo mío que está ahí. Vamos, Carrillo, vamos, estás concentrado también, carajo. Vamos, Carrillo, vamos. Carrillo estaba desconcentrado, metió el gol y ni se dio cuenta que había metido el gol. Los dos mandan la pelota ahí, mira, los dos venezolanos se dejan la pelota. Dos venezolanos, cuatro venezolanos. No, no conviene Chile, no por el partido, sino porque si le ganamos en teoría. Taca, que no meten gol, carajo. Atención al ataque peruano, sube Renato Tapia, va Yoshimar Yotun, a ver quién se anima, cuidado. ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? Araujo, ¿no? Tranquilo el portero Farides. Toca, no pensó más y lo subió. Para la selección peruana. Ahí la pide. Sergio Peña, ataca Perú, atención a Sergio Peña. ¡Para el Chato! ¡Para el Chato! Carajo, Carrillo. Apoya Cavarino, se estremece. Bien, abrazo. El número 6. ¡No! A los 10 minutos del periodo complementario, ataca la Padula, ataca la Padula. Vamos, Bambino, vamos, la Padula.
Pero yo digo, si Perú cree que es el mejor equipo, bueno, hay que meterle dos goles, ¿no? Dos, tres goles más. Este para Renato Tapia. André Carrillo. No se salará. Otra vez Cristian. Ahí está, va. Peña más cerca. Espera también la Padula, pero lo están marcando a la Padula. La pelota para Sergio Peña. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya, bien, bien, bien! Tienes ganas de hacer un golazo, Peñita. Hace rato ya te vi. ¿Qué importa? Un huevo, el presidente de la Conmebol, pásame el partido, carajo. Hizo todo ese movimiento que por lo general le hacía. Sí, a nivel partido, huevo, ¿no? Gareca, hay que refrescar, ya hay que probar a la gente, los muchachos. Pongan Cartagena, Gareca, en vez de Tapia, ya. Hay que refrescar el equipo, Tapia tiene a María, Cueva tiene a María. Rómulo Otero frente a la pelota del tiro libre que le corresponde a Venezuela. ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Con ese disparo, miedo en el arco. ¡Mira, ahora las imágenes de América. Esta toma es buena porque la pelota pasa. Oye, estaba haciendo la curva. Le mete efecto Otero esa pelota. Mete efecto, estaba haciendo la curva. No sé, no sé si la barrera estaba también armada. Me parece que. ¡Bien! André Carrillo, vamos, Corso. Esforzada intervención de Corso para alcanzar esa pelota. Hernández a la marca. Corsito, como sea, saca el pase. Saca la mano, da la vuelta. ¿Eso fue malo? Otero quita pelota Otero. Sale jugando Otero, falta. Todo bien, Otero. Habrá. Alista Otero para la selección de Venezuela. Luis del Pino Mago, marcado por Carrillo. Ahí van los venezolanos, cuidado. ¡Oh! De esta forma intenta la llegada a Ferraresi. Pues nada. Adelante. Cueva tiene una capacidad para que le den la pelota y sea quien sea, se pone adelante, ¿no? La selección venezolana alcanza la pelota Rosales. Va a buscar el centro peligroso. ¡Cuidado! Bien, llega la marca Carrillo. Ha quedado golpeado Renato Tapia en el seleccionado peruano. Por eso digo que cambien, por favor. Cambien. Sigue Corso en la marca, Sotel no quiere pasar. Por ahí intenta también el rechazo. ¡Ay, pasó! ¡Ay, ay, ay! ¡Están esperando que no metan un gol! ¡Cartagena! Vamos, Cartagena, intenso, gánate el puesto, ¿ah? Cuídate, YouTube. ¿Sabías que Cartagena es primero primo de Farfán de unos morenos de por ahí? Y tiene dos campos. Y Cartagena también es sobrino de Advíncula. Por ahí una rama en Chinchi. Atención a Sergio Peña, puede sacar el disparo de larga distancia. ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Luis Mago, Cristian, pide la pelota a la Paola. Ahí se te da la vuelta. Sergio Peña puede sacar el disparo de larga distancia. Atención a Sergio, quiere el disparo. ¡Ay! No quiero ser egoísta ni suena el espacio. ¿Qué está con intención de patear? El trabajo de García, la participación de Yotún para alentar el ataque. ¡Bien! ¡No, la Paola! ¡Ay, te amoraste! ¡Alaraco! ¡Alaraco! Podría haber corrido un poco, ¿no? Picarle y comenzar a correr falta. Trató de sorprender a Venezuela, cuidado, intentando la carga del seleccionado venezolano. Lo hizo por intermedio de Hurtado, perdía la pelota. ¿Cómo pisa la pelota Cueva, carajo? Tiro libre. La capacidad que tiene Cueva siempre para saber recibir. Así, la pisa para adelante. Es el tanto, justamente, Eric. Sabe poner el cuerpo, así, Cueva. Y terminó generando. Pone la pelota acá. El otro cuerpito se pone así, se pone así. No, no le quitan la pelota. Tener control de la pelota. Chiquita pierna a Florcita Polo y Néstor Villanueva enfrentando a Alejandra Baigorria y Zahid Palau. Un duelo de parejas donde veremos quién manda a quién. Disfruten familia. Mi mamá cocina. Ay. Con esas huevadas, nunca van a cambiar. Vamos, Cholo, bien, vamos, Cholito, vamos. ¡Crack! ¡Genio! ¡Cerebro! Vamos, Perú, vamos. Segundo puesto, vamos a asegurar. Quiero Chile, ¿ah? Quiero Chile. Dame siempre Perú, Chile, ¿ah? Que esperó mucho este partido. O sea, pero ese creo que va como muerto, ¿no? Mira. ¿Por qué se me va así? Creo que tirado como muerto, ¿no? Como un ser inerte. Ah, ya me he hecho el gol, ya. Mira, sigue tirado. Uno está como muerto. Pero está todo paralizado. ¡Oye! ¡Ey! Pero todo lo que viene. Y incluye a Zambia. ¿Quién ha sido el mejor jugador de Perú en la primera fase? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay, hermano! ¿Quién fue yo? ¿Ormeño? Valera. ...oportunidad para derrotar la portería de Fariñez. Pero rápido, sin embargo, Corso para ir por la pelota. Domina Cartagena. Cartagena con Yoshimar Yotun. Va a la selección peruana. Gana Perú 1-0. Arriba Perú. Atención. ¡Valera, gol! ¡Valera, gol! ¡Valera, gol! ¡Valera, gol! ¡Era tu gol! ¡Valera, mete el gol, hermano! Ahora. Ahora. Rápido, Araujo. Corra, atención, Soteldo. ¿Quiere sacar esa? Venga, Araujo.
su gol de Valera la cara. Repliega Trauco con todo Abraham. Va a terminar este compromiso en Brasil, Estadio Manega Rincha. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¿Qué cobras? No, si están empujando. ¡No! ¡Estamos este fútbol, señor! ¡Señor, este fútbol! Porque a Pitana lo han... ¡Ja, tiro libre. Bien, Gormeño, ¿eh? Me gustó esa. Bueno, hemos ganado, pero... Esperamos jugar mejor en el otro partido. Señores, acabamos la video reacción. Hemos ganado 1-0. Perú pasa como segundo en el grupo. Como segundo en el grupo. Posiblemente nos toque Chile. Depende de los resultados de mañana. Tal vez siempre partido con Chile, papá. Bueno, señores, esto es mi camino oficial. Vamos a hacer, seguir haciendo video reacciones sobre la Copa América. La Hora Brutality, FD Deportes, la Tribuna de Luis. Mañana, el examen. Y el examen también. ¿Alguna palabra de conclusión? Bueno, ha sido un partido bastante tranquilo. Un partido en el cual no le he hecho mucha expresión de fútbol. Hemos cuidado seguramente las piernas. Esperamos que el otro partido sea con más garra, con más ganas desde el inicio y no perder los primeros 30 minutos que están perdiendo el equipo, ¿no? Cada vez que participa últimamente perdemos los primeros 45 minutos. Así que la próxima semana, el próximo partido creo que es el viernes. Entonces ya tenemos tiempo para los descansos, ¿ah? Tenemos varios días para descansos, señores. Los primeros 30 minutos deben ser también expresados con esa calidad que tenemos. Concuerdo, papá. Vamos Perú, arriba Perú. Hemos pasado la fase de grupos en el segundo puesto con 7 puntos, si no me equivoco. Sí, 7 puntos. Y Brasil empató con Ecuador al parecer. Así que Brasil tampoco es que sea una super imposible ganar, ¿no? O sea, tampoco es imposible ganar. Se puede ganar. Señores, el viernes video reacción y esta semana todo el análisis de esta primera parte del grupo de la Copa América, del grupo A de Perú. Con qué más vamos a jugar, qué jugadores se pueden probar. Lo bueno es que no tenemos ni un suspendido para por tarjetas, eso es importante. Va Tapia, va Cueva, va Carrillo, va Yotún, todos llegan limpios. Y si es Chile, va la Padula. Y si es Chile, bueno, que sea lo mejor, que sea lo que Dios quiera. Que venga, ¡arriba Perú! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Me voy a estudiar.